Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes con ustedes. Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la dispepsia biliar. La dispepsia, la dispepsia biliar es un trastorno digestivo que afecta el proceso de la digestión y esto se debe a una alteración en la producción del flujo de bilis. Recordemos que la bilis es un líquido producido por el hígado y que se almacena en la vesícula biliar. Bueno, esta bilis... Es esencial para la digestión de las grasas. Y cuando su función se ve comprometida puede provocar síntomas muy molestos. Entre los síntomas más comunes de la dispepsia biliar se encuentra el dolor o el malestar en la parte superior del abdomen, lo que llamamos la boca del estómago, arriba del ombligo. Bueno, entonces la dispepsia biliar se encuentra, se encuentra alterada, pues hay dolor, hay malestar en la parte superior del abdomen. Especialmente, ¿saben qué? Después de comer alimentos grasos. Se percibe una sensación de pesadez estomacal, náuseas, eructos frecuentes y en algunos casos una sensación amarga en la boca. A veces puede confundirse con otros problemas digestivos como pueden ser la gastritis o el reflujo gastroesofágico. Pero en este caso su origen está más relacionado con la vesícula biliar o con el sistema hepático. De ahí viene más bien el problema. Vamos a ver más síntomas, claro, por supuesto, para entender bien. Pero antes, ya saben, Buscamos la manera coloquial de explicar que es, en este caso, el padecimiento. Su nombre formal es dispepsia biliar. Pero puede referirse de varias formas, ¿eh? utilizando términos más sencillos o comunes que la gente, nosotros, podamos entender fácilmente. Bien, el paciente puede referir lo siguiente: que son problemas de vesícula, correcto, que, que el paciente está, está sufriendo, el paciente está sufriendo de una indigestión por bilis. Es lo mismo. Un malestar por bilis, un dolor de bilis o pesadez por grasa. A veces el paciente refiere ataque de vesícula. A veces nos dice simplemente que tiene una indigestión por la grasa. O sea, por estar comiendo grasa. Aunque sea poquita. Ya está trastocado y le afecta bastante. Bueno, veamos los síntomas más a detalle. Eso es muy importante. Hay un dolor abdominal en la parte superior. Mencionamos. Molestia o dolor en la parte alta del abdomen justo debajo de las costillas que puede ser este dolor constante o puede ser intermitente esa sensación de pesadez a que nos referimos es una sensación de plenitud o como de peso en el estómago así refiere la persona es que me cayó de peso y a eso se refiere a que tiene esa sensación de plenitud. Incluso, aún después de haber comido solo una pequeña cantidad de alimentos, sientes esa pesadez. También experimenta náuseas, esa sensación de malestar estomacal que puede ir acompañada de ganas de vomitar, especialmente después de consumir alimentos grasosos. La persona experimenta también una distensión abdominal a que se refiere. Es un hinchazón visible, ¿no? Del abdomen. Se debe a las grasas o acumulación de líquidos. En el sistema digestivo, ahí estamos platicando de la dispepsia, diríamos por grasa, ¿no? Dolor por grasa. Entonces, pues la persona tiene distensión abdominal, o sea, inflado, ¿no? De la barriga y muy inflado. La persona refiere inflado como un sapo. Nos referimos exactamente a que la persona, pues está inflada, ¿no? A más no poder. Eructos frecuentes es una expulsión constante de gas desde el estómago hacia la boca. Eso quizás alivia momentáneamente la incomodidad, pero no mucho, no gran cosa. Sabor amargo en la boca es la presencia de un sabor desagradable o amargo en la boca, pero especialmente después de comer o cuando uno se despierta en la mañana. Al iniciar el día, uno despierta y, ¿qué pasó? Tengo ese amargor intenso en mi boca. Puede ser un reflujo biliar también, uno de los síntomas y signos. Esa sensación de ácido o bilis subiendo hacia el esófago, decimos un reflujo avinagrado, que es como vinagre, ¿no? Que está retornando. Sube por, sube por el esófago y se percibe en la boca. Causa ardor en el pecho o causa mucho ardor directamente en la garganta. Es peligroso. La persona se puede broncoaspirar si está acostado o está durmiendo. Hay dolor irradiado. ¿a ¿Qué se refiere a este punto? Pues a que el dolor puede extenderse hacia la espalda, principalmente en los, entre los homóplatos, son los huesos planos que están a cada lado de la columna. O bien puede eh, sentirse o percibirse ese dolor irradiado hacia el hombro derecho. La digestión se vuelve lenta, una percepción de que la comida permanece en el estómago durante más tiempo de lo normal, eso prolonga la incomodidad. Esa sensación de plenitud prolongada, persistente sensación de estar lleno o hinchado mucho tiempo después de haber terminado de comer. Flatulencia, acumulación excesiva de gases en el tracto digestivo que provoca cólicos, provoca malestar adicional. Disminuye el apetito, o sea, de pronto la persona tiene falta de interés en la comida. Y se debe a la incomodidad o el dolor asociado con el mal proceso digestivo. Llega a presentar también a la persona vómitos ocasionales. Bueno, ¿se refiere a qué? A que en algunos casos los pacientes pueden vomitar especialmente después de consumir alimentos ricos en grasas. Malestar general también. Esa sensación de fatiga o cansancio generalizado, pues debido al malestar digestivo continuo. Esos son síntomas y signos. Ahora vamos a analizar las causas del padecimiento para poder elaborar la fórmula. Este punto es muy importante, ¿no? Este grupo de causas. Las causas estamos platicando de la dispepsia biliar o coloquialmente diremos indigestión por grasa. Bueno, las causas están relacionadas con una alteración en la producción, almacenamiento también o liberación de bilis. Sabemos que es esencial para la digestión de las grasas, entonces veamos las causas que provocan la dispepsia biliar o indigestión por grasa. Disfunción de la vesícula biliar. Causa, ¿no? Problemas como colecistitis, que es la inflamación de la vejiga. En este caso no de la vejiga, de la vesícula. Esa es la colecistitis. Inflamación de la vesícula. También hay un padecimiento que se llama colilitiasis, Es cuando hay piedras en la vesícula. Bueno, inflamación o piedras pueden interferir con la correcta liberación de bilis. Eso dificulta la digestión de las grasas. Eso es esencial la bilis. Si no está presente durante la digestión, pues obviamente la persona va a tener ese tipo de padecimiento con todas sus consecuencias. A veces tenemos hiperactividad o hipoactividad de la vesícula biliar. O sea que la vesícula puede liberar bilis de manera inadecuada, ya sea en exceso o en cantidades insuficientes, por supuesto que esto afecta la digestión. Luego la persona pudiera tener reflujo biliar, ya lo platicamos, problemas hepáticos, o sea, enfermedades del hígado, ojalá y no, como la cirrosis, o el hígado graso, esto puede alterar la producción de bilis, y es lo que contribuye a los síntomas de la dispepsia biliar. A veces la persona, pues, cursó con una cirugía de vesícula biliar, o sea, la extracción de su vesícula. Eso altera la regulación de flujo de virus, porque la vesícula es la que está regulando el flujo. Pero bueno, si se la quitaron, se la extrayeron, pues entonces va a tener síntomas de dispepsia. Sí, pues hay que pensarlo antes de sacrificar vesícula biliar, pensando que una vez que ya se extraiga, se acaban nuestros problemas, ¿no? Viene como consecuencia la dispepsia biliar. Claro, a veces la persona consume excesivos alimentos grasos. Las dietas ricas en grasas saturadas pueden sobrecargar el sistema digestivo. Van a desencadenar malestar digestivo en personas con predisposición a los problemas biliares. Así es. Bueno, hablamos de la disfunción de la vesícula biliar que puede ser una situación causal. Problemas como la colecistitis crónico aguda, o sea, la inflamación de la vesícula, pues afecta la correcta liberación de la bilis el estar inflamada. A veces tenemos un reflujo biliar, porque la bilis puede fluir Hacia el estómago o el esófago. Se puede trepar. Causa irritación y síntomas digestivos. También puede haber enfermedades hepáticas, decíamos. cirrosis si hepatitis o hígado graso. Se altera la producción de bilis. O bien puede haber obstrucción de los conductos biliares también, ¿no? ¿Y esto qué lo causa? Esta obstrucción. Pueden ser tumores, cicatrices o inflamación, ¿no? Cualquiera de estos puntos impide el flujo normal de la bilis. También la persona entonces que consume grasa excesivamente, y son ese tipo de grasas las que provocan ese tipo de padecimiento, la dispepsia biliar. Bueno, pueden ser las grasas saturadas, lo que llaman grasas trans, bueno, eso sobrecarga el sistema digestivo, dificulta la digestión en las personas Hay que tener cuidado. Si sí, la dispepsia biliar o indigestión por grasa puede ocasionar una serie de disturbios, si no se atiende, entonces... La consecuencia son disturbios que afectan la calidad de vida y el bienestar digestivo de quienes padecen dispepsia biliar. Estos disturbios se derivan de la incapacidad del sistema digestivo para procesar correctamente las grasas. Debido a problemas en la producción o liberación de bilis, hace falta la bilis para que disgregue las grasas. ¿Qué pasa entonces cuando no se atiende a la persona de la dispepsia biliar o indigestión por grasa? ¿Qué es lo que sucede? Pues. Su digestión va a ser ineficiente. ¿Por qué razón? Porque la bilis es crucial para la digestión de grasas. Entonces, cuando falta la liberación adecuada, provoca que las grasas no se descompongan correctamente, sino se disgreguen. Eso provoca digestión lenta o incompleta. Otro problema, otro disturbio, la mala absorción de nutrientes. Porque al no digerirse correctamente las grasas, el cuerpo no puede absorber eficientemente vitaminas llamamos liposolubles, o sea, las que se disuelven con grasa. La A, la D, la E y la K son liposolubles. Entonces, si no hay grasita para que se absorban fácilmente, entonces va a haber carencia de esas vitaminas. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a presentar deficiencias nutricionales. La persona pierde el apetito, decíamos, debido a la persistente, ¿sí? persistente sensación de malestar. O también por la pesadez de las comidas. Entonces, las personas se desaniman, ¿no? Pueden perder el deseo de comer y eso afecta a su ingesta nutricional. El dolor es crónico, lo sabemos. Los episodios recurrentes de dolor abdominal, principalmente después de comer o consumir alimentos grasos, van a generar un malestar constante que puede irradiarse hacia la espalda o hacia el hombro derecho. La persona va a experimentar que fatiga. ¿Por qué? Porque los constantes malestares digestivos y la absorción deficiente de nutrientes pueden derivar en una sensación de cansancio o falta de energía. Bueno, pues vamos a atender este problema utilizando las plantas. Hay recursos, un arsenal terapéutico increíble que es la naturaleza y que dentro de la naturaleza se encuentra la solución a muchos de nuestros problemas de salud. Por eso, las plantas que tienen esta acción terapéutica de resolver o atender padecimientos o enfermedades, se les da el nombre de plantas medicinales, y con ellas, con estas plantas medicinales, se hacen fórmulas, fórmulas magistrales para aumentar su potencial. Esas mezclas son increíbles porque atienden síntomas y signos y también atienden el origen, y aparte de atender el origen, evitan los disturbios. Entonces, vamos al corte y regresamos con eso. Bien, seguimos platicando acerca de este padecimiento que tiene que ver con una producción insuficiente de bilis, entonces las grasas pues no se digieren, no se aprovechan las vitaminas que son hiposolubles por lo mismo que no hay en qué disolverse, todo esto es muy importante porque se enfrenta a uno si no atiende el padecimiento a los disturbios, ¿no? a las consecuencias diríamos de otra manera más simple, entonces la persona aparte de perder el apetito llega a padecer una diarrea, diarrea grasa así se le llama más formalmente se le llama también esteatorrea. o sea que la mala absorción de grasas puede provocar la expulsión de heces grasosas, sueltas y malolientes, que pueden ser difíciles de evacuar. Aparte de se presenta un dolor crónico, los episodios recurrentes de dolor abdominal, principalmente después de consumir alimentos grasos, generan un malestar constante que puede irradiarse hacia la espalda al hombro derecho. Todo esto es importante anotarlo porque a veces nos damos cuenta y ya tenemos el padecimiento muy avanzado. Son buenas algunas recomendaciones porque hay que participar también para resolver más pronto, eliminar el padecimiento. Hay que llevar una dieta equilibrada y baja en grasas. O sea que tenemos que reducir el consumo de alimentos grasos y fritos, así como evitar productos procesados con grasas saturadas y trans. Hay que optar por grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de pescado, que aparte son ricos en omega 3. Hay que buscar que nuestras porciones sean moderadas. O sea, comer porciones más pequeñas y más frecuentes puede ayudar a evitar sobrecargar el sistema digestivo. Evitar grandes comidas copiosas que dificulten la digestión de grasas. Se tiene que evitar el consumo de alcohol porque el alcohol puede irradiar el tracto digestivo y afectar negativamente la función hepática y biliar. Importante, ¿no? Reducir o mejor eliminar su consumo. Habrá que incrementar el consumo de fibra, incorporar más alimentos ricos en fibra como las frutas, las verduras, las legumbres y los granos enteros. Eso puede mejorar la digestión y prevenir problemas digestivos como el hinchazón o el estreñimiento. Eso hay que hacer. Mantener también el peso saludable, importante. El exceso de peso puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas biliares. Mantener un peso saludable mediante una alimentación equilibrada. Y también un poco de ejercicio regular. Ayuda a reducir la presión sobre el sistema biliar. Importante también controlar el estrés. Ese estrés crónico, ¿no? Eso sea, afecta al sistema digestivo. Hay que evitar el consumo de alimentos desencadenantes, ¿no? Tenemos que identificar y evitar alimentos que puedan empeorar los síntomas. Claro, los alimentos grasos, fritos, picantes o también los demasiados condimentados. Una hidratación adecuada. Importante también. Beber suficiente agua facilitando la digestión. Eso ayuda a prevenir el extrañimiento, Eso mejora el tránsito intestinal y reduce la carga sobre el sistema biliar. Todo eso muy importante. Bien, está con nosotros el asesor Rubén Martínez, destacado asesor herbolario. Muchos años de experiencia en el ámbito de la medicina tradicional y de las terapias herbales. Su enfoque está relacionado profundamente y arraigado en el conocimiento ancestral de plantas medicinales, así como en la formulación precisa de las mezclas naturales que ayudan a restaurar el equilibrio físico y emocional del cuerpo. Está con nosotros, te escuchamos, te damos la bienvenida, adelante. Agradezco la invitación, profesor. Claro que sí, hay recursos, como usted ya lo ha dicho, en Herbolaria contamos con muchas, muchas plantas medicinales extraordinarias para solucionar el problema de la indigestión por grasa o dispepsia biliar. Por ejemplo, el colombo es una planta medicinal con una larga historia de uso en la medicina ancestral. El colombo ha sido muy venerado, muy reconocido, muy valorado por sus propiedades digestivas durante siglos. El colombo promueve la producción de bilis facilitando la digestión de grasas y previniendo así el estancamiento biliar que puede causar malestar, que puede causar lodo biliar, y también esto puede desencadenar en la aparición de piedras biliares, litos. Vamos a hacer uso de la planta medicinal del colombo. Adicionalmente, el colombo potencia muy bien la liberación de bilis, la empuja, directamente actúa en la vesícula biliar, aumentando. El flujo de la bilis hacia el intestino y mejorando la digestión es una planta que en herbolaria se utiliza para armonizar la digestión. Tiene virtudes muy interesantes. Por ejemplo, tiene una virtud que se llama colagogo. Es una planta que, este término se refiere a la capacidad que tiene para expulsar esa bilis que se encuentra ya muy rezagada en la vesícula biliar, lo que alivia la presión y disminuye los síntomas de pesadez, esto especialmente después de comer. Particularmente, la planta medicinal del colombo atiende con mucho éxito, resuelve, pero muy rápido, los problemas digestivos. La digestión es un proceso que involucra la transformación de los alimentos en nutrientes que nuestro cuerpo puede absorber. Cuando este proceso se ve afectado, por ejemplo, cuando no comemos a nuestras horas o comemos ya que se nos ha pasado la hora de comer, pueden aparecer diversas molestias como la pesadez de estómago, los gases intestinales y el dolor. Dolor fuerte, dolor intenso en el abdomen, sobre todo en la boca del estómago. El colombo actúa de forma sinérgica para aliviar estos síntomas. Por un lado, el colombo estimula la producción de jugos gástricos, lo que a su vez facilita la descomposición de los alimentos. Por otro lado, el colombo... Tiene propiedades antiflogísticas que reducen la irritación y la hinchazón de la mucosa gástrica, calmando así los síntomas asociados a la indigestión y la acidez. Es una planta que resuelve muy bien cuando hay reflujo. Cuando la persona tiene que dormir medio sentadita, vamos a utilizar esta increíble planta medicinal, el colombo. Asimismo, el colombo es una planta de uso. Muy frecuente en personas que tienen trabajos muy pesados, muy demandantes, con horarios irregulares, lo que puede llevar a malos hábitos alimenticios, de repente, pues ya no da tiempo de comer, o por estar llevando a cabo algunas actividades, pues se nos olvida comer. Esto puede dañar significativamente nuestra mucosa gástrica y puede incluso causar úlcera sangrante. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que estar previniendo este tipo de afecciones a través del uso de la planta medicinal del colombo. Además, el colombo limpia, es una planta que purifica, que barre toxinas del hígado. Cuando el hígado se encuentra dañado, pueden surgir diferentes afecciones. Por ejemplo, puede aparecer el hígado graso, la cirrosis hepática. En donde se forman cicatrices en el hígado, lo cual dificulta las funciones hepáticas. Vamos a utilizar esta plantita medicinal que cuida, que protege nuestro hígado. Los pacientes pueden incluso experimentar mucha debilidad y cansancio. No permite ese tipo de situaciones. Utilice planta medicinal colombo. Adelante, maestro. Te vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, continuamos. No se lo olvide, el correo electrónico a la hora de que usted llame y solicite su fórmula, este va a ser utilizado para enviar su fórmula una vez que esta fórmula que usted solicita ya esté elaborada. Así la mandamos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar y no va a haber tardanza. Bueno, nosotros por otro lado elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando visite la página encuentre las fórmulas que usted necesite ahí en la página. Con la ventaja de que puede reenviar a un amigo, o sea, a alguien que necesite alguna fórmula y que no tenga, bueno, pues puede usted enviarle las que necesite. O bien puede adquirir para usted y para los suyos las fórmulas verbales que necesite a través de la tienda en línea y para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que no cuesta el envío, no tiene que pagar el flete y le llegan en tiempo muy breve hasta las puertas de su hogar las fórmulas que usted adquiera. Bien, entonces le doy la dirección de la página para que la visite. Vamos tomando nota. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. No se le olvide que usted puede escuchar, que si así lo desea, nuestros programas a través de Spotify y a través de iBox. Con la voz del ángel de tu salud. No se lo olvide la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet con nosotros. Puede ser a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O por Facebook también con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien puede ver los videos en Instagram con el ángel de tu, salu de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Bueno, tienen viaducto. Esto es Ciudad de México. En Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias. Entre el Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. El teléfono, anote usted el teléfono. 55-57-40-7251. 55-57-40-7251. 7251. El metro que le queda cerca es el metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo. Centro de asesoría Volaria, Y en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111. Colonia de Cuesco. Subiendo primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses. En los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos teléfono para más informes. 771-719-9790. 771-719-9790 Tienda en Ecatepec, Estado de México Tienda autorizada en Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro En Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Anota el teléfono para informes 55-57-70-6840 55 57 70, -68 -40. 55 -57 -70 6840. En la Ciudad de México, en el centro histórico, tienda autorizada también. En calle 5 de febrero, número 48, 5 de febrero, número 48, ¿qué esquina con mesones? A una cuadra de la farmacia París, el teléfono. 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21. El metro cercano es el Metro Pino Suárez. Tienda en Ezahualcoy, Estado de México. Calle Gorita de Colón número 12. Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el 551710-5475. 551710-5475. Para mayor referencia, cada un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es del lunes a sábado de 9 a 7. Atención, del lunes a sábado de 9 a 7. Tienen en Zumpango, este es Estado de México, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso. Barrio de San Juan, entre calle Mini y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el Parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos número telefónico 591611-5106. 59-16-11-5106. Tienda en Circunvalación, Ciudad de México, en la Merced. Doy bien la dirección entonces. Avenida Niño de Circunvalación número 1016, letra A, Colonia Merced-Balbuena. Entre Juan Cuamazín y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación de metro Estación Merced. El teléfono 55 55 52 0897 55 55 52 0897 Bueno, continuamos entonces. Momento ya de elaborar la fórmula herbal del día. La fórmula del día bueno es para dispepsia biliar o indigestión por grasa. Síntomas y signos: dolor o sensación de pesadez en el área del estómago, justo debajo de las costillas, especialmente después de consumir comidas ricas en grasas, náuseas, sensación de hinchazón o distensión abdominal y eructos frecuentes. Bueno, sensación amarga en la boca o mal sabor, sobre todo al despertar o después de comer. En casos más severos, el dolor puede irradiarse hacia la espalda o el hombro derecho. La digestión se vuelve lenta, con una sensación de plenitud prolongada tras las comidas y disminución del apetito. Bien, ese es lo que se percibe. Ahora vamos a elaborar la fórmula. Muy importante la fórmula. Elaboramos primero la fórmula herbal. Y vamos anotando lo que se va a ocupar: palomina, rosa mosqueta, tapiro, visbirinda, cuareque, colombo. Menciono otra vez palomina, rosa mosqueta, tapiro, bisbirinda, guareque, colombo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Frágula con treonina, aceite de sábila, yumel. Isoleucina con jantiax, nuevamente, frágula con treonina, sábila, yumel. isoleucina con jantiax. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a sugerir el, el suplemento adicional del día. Suplemento adicional es el elixir que contiene tripala. El elixir que contiene tripala. La clave es 1825. Clave 1825, elixir tripala. Bueno, se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro más, otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día dos vasitos dosificadores. El primero a levantarse. Luego antes de acostarse. Esto es diariamente, hay que tomarlo diariamente, el elixir. Bueno, pues estamos platicando entonces, tema importante, dispepsia biliar. Así se llama. Bueno, hay que hidratarse, ¿eh? es muy importante hidratarse adecuadamente. Hay que beber suficiente agua. Eso va a facilitar la digestión. Va a mejorar el tránsito intestinal también. Hay que evitar fumar. Es que el tabaquismo puede agravar los problemas digestivos y biliares. Entonces, dejar de fumar se convierte en qué? Una medida preventiva muy importante. Bueno, pues habrá que atender las causas también, pero pues prevenidas. La manera de atenderse la gente sabia, ¿no? Antes de que ocurra, ¿verdad? Antes que se presente con todo el padecimiento, pues recién en su inicios para que sea más fácil vencer el padecimiento. Sí, estaba platicando entonces de la dispepsia biliar. Recordemos que es un trastorno digestivo que afecta el proceso de la digestión debido a que hay una alteración en la producción del flujo de bilis. La viris la produce el hígado, ¿eh? no la vesícula. El hígado. La vesícula normal almacena la viris y la va, ¿verdad? Regulando, decimos. Cuando se detecta la presencia de grasas, de, de grasa, pues digamos que lanza un chorro, ¿no? Si es mucha, chorro más grande. ¿Para qué? Para que se disgreguen las grasas. Si no, la digestión se compromete bastante porque la grasa es muy indigesta si no hay viris presente. Vamos al corte. Regresamos con eso. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Marta, Marta Socorro Hermosillo Martínez. Bien, a tus órdenes. Adelante, te escucho. Este, la fórmula es para mi hermana Rosa Elba Hermosillo Martínez. Bien, ¿eh? ¿qué edad tiene? Ella tiene 72 años. Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 60 kilos. Sí. Estatura? Unos, unos 50. Sí, ¿Qué le sucede? Este, ella tiene gastritis crónica sí. y hernia hiatal. Hernia También tiene años tomando el omeprazol diario porque sí. si no lo toma, todo, bueno. le, todo lo que come le causa dolor. Sí, entiendo. Eso, Pero eso, eso se todo, va a corregir. Me hace usted el favor. Sí, con mucho gusto. Entonces, una gastritis ya cronificada de muchos años. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos Coachalalate, Juliana, utilizamos Acagual, Bolsa del Pastor, Guaje Cirial y utilizamos Guamis. Fue lo siguiente, Coachalalate, Juliana, Acagual. Bolsa del pastor, guaje cereal, guamis. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Suplementos: utilizamos lo siguiente: cápsulas, arcilla gris, hierro con quinua. Carnitina también agregamos carnitina chitosán. Fue lo siguiente entonces: ¿eh? arcilla verde, hierro con quinua, carnitina chitosán. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Teresa Bastante. Bien, te escucho, adelante. Sí, me tengo 66 años. Sí. Eh, mido unos 50 más sí. o menos y tengo y peso como 80 kilos más o menos. Sí, más o menos. Bien. Sí. Dime qué sucede. Mire, este, lo que otra tengo de engue, me siento muy mal pero no me preocupa tanto como me preocupa mucho mis piernas hinchadas hasta, hasta el pie, todo hinchado y los tobillos, las manos, los párpados bien hinchados y, sí. y no camino bien, me voy de lado y tengo esta insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa y todo eso. circulación periférica y, y este orina espumosa sí y este y yo quisiera tener fuerza en las piernas porque no tengo fuerza en las Sí, vas a tener, no te preocupes, vas a tener fuerza. Sí. sí. ¿Qué más? ¿Eres diabética? Sí, mire, tengo, tengo el azúcar descontrolada y presión sí. descontrolada. Sí. Sí, y, este, y, me, y quiero que me ponga una elixir, por favor. Sí, con gusto. Y algo para el dolor de los huesos del dengue que, que me pegó muy fuerte. Sí también lo agregamos no ahí apetito. mismo la fórmula no, no apetito. Apetito, tengo asco vómito y y todo eso sí asco vómito pasa mucho que no camine derecha que vaya de lado sí es lo que me platicas no que te vas sí. de lado bueno. pero eso fue de un coraje que hice me, me puse la insulina y este, hice el coraje y así me quedé con movimientos involuntarios y después no pude caminar bueno, entiendo. Entonces vamos a buscar nuestra formulación para que podamos atender todo. Bueno, entonces ahí voy. ¿eh? Utilizamos lo siguiente: palo de sopilote, meloncillo, rapóntico. Utilizamos también noriten, hipérico. Cardo rojo. Bueno, es lo siguiente, entonces. Palo de sopilote, meloncillo, rapóntico, noritén, hiperico, cardo rojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Vamos con suplementos. Utilizamos Foti. Luego utilizamos. Gurma, arúgula con potasio, arándano rojo, menciono de nuevo, foti, así como se escucha, foti, gurma, arúgula con potasio, arándano rojo, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiende a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con la señora Rosa María Gama Jaramillo. Rosa María Gama Jaramillo. Adelante, te escucho. Tengo 74 años. Sí. Mido unos 60. Sí, adelante, te escucho. Doctor. Ayer usted habló de miocitis. Sí. Y todo lo que usted habló de miocitis lo tengo yo. Bueno, ¿qué más tienes aparte de aparte, eso? Aparte, tengo cuatro hernias de disco. Ajá. Que no me dejan caminar. Me duele mucho mi columna, toda la espalda. Sí. sí. Todo el día. Sí. Porque si hago fuerza, sí. me duele mucho mi espalda. Hay mucho dolor intenso. Sí, mucho dolor. Ahorita te cargo el dolor. Yo diría camino con dolor. Sí, qué triste, pero vamos a resolverlo. Y me sigue encorvando el dolor. Sí. El dolor de espalda. Te encorva, ¿qué más? Me encorva. Sí. doctor Tuve una caída hace dos años. Sí. Me fracturé me mi pie. Sí. Me operaron de mi pie. Sí. Pero me duele mucho el pie y me duelen las dos rodillas que también se fue, lo golpe en la rodilla Sí. Como que se me acabaron mis 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 etas. no tengo más los puros huesitos de mis rodillas no hay cartílago no tengo cartílago no cartílago sí me duelen mucho mis piernas me duelen mucho mis rodillas sí doctor tengo anginas pero no sé si sean las anginas porque cuando pasa el día se me van sí. inflamando siento yo que son mis ganglios que se están inflamando porque sí, si hablo mucho, se sí. me va cerrando la garganta de los, de los mis ganglios, mis ganglios Ajá. inflamados, estreñida, sí. inflamación en mis pies. Sí. Y tengo gastritis, colitis sí. y todo lo que termina en ítido. Sí, mucha inflamación. Ya no te preocupes, voy a hacer la fórmula. Con esta información tengo para hacerte muy buena fórmula. Así de que vamos a escribir. Equiseto, zarza parrilla de Puebla, barbasco, bechú, agüehuete también, verbena. Menciono de nuevo equiseto, zarza parrilla de Puebla, barbasco, bechú, verbena. Ah, antes Ahuehuete, luego ya verbena. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, suplementos: calcio de coral fosilizado, ginseng de Brasil, ¿qué más? Polen de flores, correcto. Y clorofila natural. Fue lo siguiente: calcio de coral fosilizado, ginseng de Brasil, polen de flores, clorofila natural. Voy a agregar otra cápsula más. Gelatina natural, uh -huh. bueno entonces sí, ya tenemos la fórmula, una cápsula de cada una se toma antes de cada alimento, ya es todo, me dio gusto atenderte, bien pues ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias por su compañía, muchas gracias a Maestro Rubén, gracias, me despido con él, con una frase del Dalai Lama, dice así, la verdadera fuerza radica en la capacidad de superar nuestras propias limitaciones, hasta luego y que estén muy bien. este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación